Rafa, sus conclusiones sobre el último día del socio. Bueno, el primer día del socio realmente, ¿no? Porque es primera vez que hacemos esta actividad. Estuvo una muy buena acogida dentro de los socios. Creo que todos salieron contentos. Además, un momento para fraternizar socios, directivos, jugadores. Hubieron premios, juegos. Realmente te diría que todos contentos con la actividad. Salió todo muy bien. ¿Qué más hay planeado ahora en estos momentos? Bueno, ojalá este tema del Día del Socio sea realmente algo que pudiéramos eventualmente hasta repetir, ¿no? Y hacerlo dos veces al año. Es un tema que es una posibilidad que está ahí. Ojalá que a futuro pudiéramos pensar en tener nuestra propia sede, pero este año, bueno, debemos retomar el tema de los cumpleaños, que el año pasado los hicimos y salieron bastante bien, el tema del el Barcefest con los socios cuando el equipo juega de visitante, y muchas otras actividades que siempre estamos haciendo con los socios. ¿Qué mensaje se le puede dejar al socio, Rafa, que siente estar en mucha más pertenencia con el equipo? Siempre nosotros agradecidos con el socio, porque es una parte importante, inclusive en el tema financiero del club. Aspiramos a tener más socios, que descarguen la app para que estén más, digamos, más al día con toda la información del club, con todas las actividades, con los sorteos que se hacen. Entonces, y esperamos, pues como siempre, su apoyo durante este año 2023.